Como cada mañana, es un enorme placer darle la más cordial bienvenida. Buenos días, estamos ya listos para cerrar esta semana. Señoras y señores, hoy es viernes, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias, este poderoso mundo de las redes sociales. Les saludo, hoy estamos a 28 de abril, estamos juntos transitando en el día 118. Restan 247 días para cerrar este año 2023. Es viernes, vámonos con ánimo y con gran actitud. Las noticias del día de hoy, por actos anticipados de campaña electoral, el Instituto Nacional Electoral se está preparando a lista para proceder legalmente contra las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, hasta 700 millones de pesos se espera en una derrama económica que podría dejar los festejos a partir de hoy del Día del Niño. También le voy a platicar los detalles. Al menos 97 alumnas fueron hospitalizadas en el Congo tras lanzarse del techo de su escuela que ardía en llamas. Pero antes, por supuesto, de conocer esta información, les recuerdo, hoy es viernes y se antoja salir con la familia y le tengo una propuesta. La Guelaguetza continúa deleitando a los yucatecos con su exquisita gastronomía y cultura de Oaxaca. Le informo que este gran festival anual ahora tiene como sede el Parque de la Paz, donde se vive la cultura, se disfruta de las artesanías y se deleita de la gastronomía. Recuerde, la cita es todos los días hasta el 7 de mayo en el epicentro de la cultura de este festival de la Guelaguetza, que es el Parque de la Paz. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Ahora sí, vamos a conocer la información del reporte meteorológico de hoy viernes, porque, damas y caballeros, vamos a prepararnos. Será un fin de semana con posibles registros históricos de temperatura aquí en Yucatán, con unos pronósticos, escuche usted, de alcanzar hasta 50 grados de una sensación térmica, que sería un registro histórico, insisto. Atentos en el centro, sur y occidente de Yucatán, donde el mercurio podría elevarse por arriba de los 40 grados. Adicionalmente, mañana sábado se espera la llegada de tormentas eléctricas, una turbonada fuerte con vientos que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en toda la costa yucateca y, por supuesto, con algunas lluvias que causaría más bochorno, más calor. Según la imagen satelital que pude yo ver esta mañana, se observa que para el sábado por la tarde tendríamos la llegada de esta turbonada, vientos fuertes, algunas descargas eléctricas, en especial, insisto, en toda la costa yucateca. Para pasado mañana, para el domingo, se pronostica lluvias y un descenso en la temperatura por este frente frío, pero que solo va a refrescar el ambiente. Ya para lunes regresamos con las altas temperaturas. Información local. Noticia desde Yucatán. Noticia desde Yucatán. Ahora vamos a conocer las tres noticias para arrancar hoy viernes. Información local. Yucatán vivirá desde hoy viernes un derroche económico por los festejos del Día del Niño. Este detonante comercial tiene como impulso, por supuesto, celebrar a los reyes del hogar, a los niños, pero también aunado a este puente escolar, ya que hoy viernes, usted lo sabe, no hay clases por consejo técnico y el lunes, primero de mayo, tampoco hay clases por ser Día del Trabajo. Los empresarios yucatecos, sobre todo del área de restaurantes, advierten que podrían vivir un repunte en sus ventas de hasta un 35%. Por su parte, el giro comercial de juguetes y artículos electrónicos están pronosticando tener una importante derrama económica de 700 millones de pesos, lo que representa un 8% más que el 2022. El año pasado, la celebración del Día del Niño generó incluso ganancias por 630 millones de pesos, por lo que este año, con la coincidencia de este puente escolar, se podría entonces superar las ventas del 2022. Información internacional. Noticia internacional relevante. En el terreno de la información internacional, bueno, pues hoy viernes le informo, al menos 97 alumnas fueron hospitalizadas en el Congo tras lanzarse del techo de sus escuelas que ardía en llamas. Desde ayer estuvo circulando en las redes sociales estas
escalofriantes imágenes donde se puede apreciar a estas alumnas de este colegio de la República Democrática del Congo que se lanzan desde el techo de este plantel escolar, de esta escuela, para salvarse, pues al interior se registraba este terrible incendio. Según se pudo informar por parte de las autoridades desde el día de ayer, al menos 97 alumnas resultaron con heridas como fracturas de huesos tras saltar para poder escapar y salvarse de estas voraces llamas, de este incendio en esta escuela exclusiva de mujeres. Aún no hay un informe oficial que detalle qué originó este siniestro que causó, por supuesto, la psicosis y la destrucción de este centro escolar. Noticia nacional relevante. En información nacional de hoy viernes, el Instituto Nacional Electoral se está preparando, se alista para proceder legalmente contra las llamadas corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador y contra el propio mandatario federal. ¿Por qué? Bueno, pues por presuntos actos anticipados de precampaña y de campaña electoral. Se avaló una solicitud para, digamos, emitir algunas medidas cautelares contra principalmente el canciller Marcelo Ebrard, por lo que el funcionario deberá deslindarse públicamente de aquellos mensajes en los que se hace propaganda, por supuesto, a favor de este servidor público todavía, porque no ha renunciado. Además, el órgano electoral advirtió que resolvió otras 10 medidas cautelares, entre las que se encuentra, por ejemplo, una queja contra el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por utilizar estas mañaneras, hacer declaraciones en la conferencia matutina en las que llama, invita al voto, pero a favor de sus propios aspirantes. Este viernes, ¿qué le parece si vemos ahora a continuación esta imagen que, por supuesto, en las redes sociales se mueve con tendencia? Se trata de la imagen viral del día de hoy y la vemos juntos. Buenas noches, disculpe señora, no sabe la hora de casualidad. Ah, cuidado, cuidado con el ovni, cuidado. ¡Ay! La madre, güey, no mames, güey, te dije, disculpe señora, discúlpenos, ay, disculpe. Quiero invitarle, como cada mañana, a que nos mantengamos informados leyendo nuestro periódico digital Eclipse Prensa, un periódico completamente gratuito que usted puede consultar y leer todos los días a través de este portal de noticias www.grupoeclipse.com.mx. Es la plataforma del Centro Informativo de Eclipse donde se concentra toda la información, por supuesto, siempre en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes que hoy viernes le puedo compartir. Pero ¿qué le parece si para cerrar esta semana le comparto el decreto del día de hoy? No limites tus retos, reta tus límites. Gracias, despido esta transmisión realizada a través de estas plataformas digitales que son las redes sociales. Bienvenidos a través del canal de YouTube, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en WhatsApp, en Instagram. Usted lo sabe, soy Antonio García, muy amables por regalarme esta gran oportunidad de saludarles, leerles y por supuesto informarles. Le pido un favor, conserve una sonrisa. Hasta el próximo lunes, que nos volvamos a ver. ¡Feliz viernes! ¡Buenos días!